Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito más de Core Keeper. Hoy quiero avanzar el segundo boss, pero antes quiero enseñaros cosillas porque tenemos muchas cosas que ver. A ver, en primer lugar he estado avanzando un poquito por aquí por la izquierda y como veis, ya tengo cositas, ¿vale? Ya tengo cositas. Va creando forma, esto poquito a poco lo voy dando forma, lo cambiaré seguramente muchas veces. Pero bueno, esto en un principio va a ser la sala de cofres. Aquí va a ser la sala de incubación, que le he puesto, como veis, un colorcito así psicodélico. Que bueno, en fin, esto supuestamente es rojo, pero claro, con las luces estas que le he puesto, que como se pueden pintar, pues le da un toque decorativo. Bueno, motorcito, todo eléctrico. Que estoy pensando que para que el motor no suene ni siquiera al pasar por aquí, le... como son... son 15 cuadrados, si no recuerdo mal. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadrados. Está un poco lejos. Pero si no lo pongo por aquí, el esconder motores, ¿sabes? Por aquí, dejar unas zonas así negras escondidas con motores y a partir de ahí, pues danzar un poquito con todo. Bueno, tengo todas las salas aquí, ya tengo todas colocadas y demás. Tengo aquí la de música. La de música le haré una sala aparte, igual que con algunas otras cosas. Aquí hemos puesto un montón de cosillas que hemos ido encontrando, malas armaduras que ya teníamos. Y bueno, esto va a ir tomando forma y creando y demás. Todavía no se me metió con la música y quiero hacer algo pronto con ello. Pero bueno, a ver, esto. 3 de titanio, bueno, timbar y 10 de wood. Necesito 3. Porque tenemos el arco que quita 29 a 35. Que por cierto tiene... ah, sí, este tiene disparo de... anda, anda. Tengo que fijarme bien porque hay muchas armas que tienen disparo distinto. Pero bueno, esto quita 52 a 62. Creo que la mejora está bastante bien. Vamos a dejarlo tal que aquí. Vale. Entonces, eso era por un lado. Por otro lado, mejoramos algo. Ah, bueno, me quedaban los pantalones. 5, 5 y 5. Vale, y los pantalones. Ahora sí. Vale, ya tengo todo completo, por cierto. Vale, no me acordaba que la armadura también se puede mejorar, pero... uy, 3 de timbar. Esto me pide mucho, ¿eh? Venga, dale ahí. Y mejoramos también la armadura, que no me acordaba. ¿Algo más que mejorar al perro? Seguro que no. Venga, vale. Todas son las mejoras. Esta me faltaba. Perfecto. Pues ahora dejamos en su sitio. Que esto no era su sitio de esto, pero este sí. Más cositas. Teníamos por aquí dos huevos que ya tengo colisionados, simplemente para abrirlos, de los del perrete. Pero teníamos por aquí otro, ¿no? ¿Lo abrimos? Venga, lo abrimos. 3, 2, 1. ¡Let's go! ¡Un pajarito! ¡Lo que yo os dije! ¡Es un pajarito! ¡Buh! ¡Es un Oulus! ¡Ojo, qué bonito! 7,6% de velocidad de movimiento más 6,5% de damage, de daño, ¡loco! Bueno, este, a ver, este va a críticos, stun y críticos, perfecto. Y este va, pues eso, a lo que va, a movimiento y rapidez. Vamos a cambiarlo para ver qué tal se ve. Pues que ahora vamos, escucha. ¿No seré yo Flash? ¡Mira cómo corro! ¡Mira cómo vuelo! ¡Increíble! Vale, estadísticas. Mira, tiene 3 de estas. Ojito. Vale, 5. O sea, que este es un buffa básicamente a movimiento. Por lo que ve, mira, movimiento, movimiento, movimiento. Vale. Movimiento, rango de daño. Bueno, digo porcentajes porque, claro, pues te estoy tapando. Espera. Vale, me he puesto como más grande. Estoy mirando para el lado contrario, pero bueno, así, así veis el temario. Tenemos 5% movimiento a tope de velocidad, 3% de rango de daño, 3% de golpe crítico. Esto es lo mismo, ¿no? Mismo porcentaje, buff, 5, 5, 5. Vale, 3% de rango de daño, 3% de crítico, 3% de melee. Ataque de velocidad, tú. O sea, ataque de melee. Velocidad, ataque de melee. Este es buenardo. Yo quiero uno que tenga 3 de estos, tú. Y este es melee damage. Vale. O sea, este es daño y esto es velocidad de ataque. Interesante, interesante. Quiero más verdes de estos. De hecho, me lo voy a llevar a los dos. Y vamos viendo. Vale, otra cosa de las que quería hacer. Uy, espérate, que me cambio loco. Que me quedo aquí mirando. Mira, al infinito y más allá. A ver, shh, calma. Volvemos, esto sí, vale, ya es un poquito más pequeño y tal, está bien. A ver, sí, por aquí. Lo otro que quería hacer
quítate al perro de aquí, que me está dando un poquito ahí de cosa. Llevarle la mano ahí enganchado. Esto, teníamos para localizar el jibe. Vale, el jibe sí que quiero localizarlo, porque este gusano sé más o menos por dónde anda. Este gusano hace el círculo este. Va siempre con las agujas del reloj. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Con lo cual ahí vamos dando duro. Y quiero esta espadita. 8 copper, 8 tin, 15 snipe. La tenemos. Slime Sword. Ok, vale, 78.94. ¿Cuánto quitamos con esto? 78.94. Bueno, se queda un poquito. Este es el pico. Se queda un poquito corto para las armas que yo tengo ahora, sobre todo por esta. Pero bueno, 78.94, 2.5. Lo que pasa es que tiene la opción de que les ralentiza y eso está bastante bien. Bueno, nos la llevamos del tirón. Flum, 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 flum. Ay, bueno, y vamos a mejorarla, ¿no? Cómete un poquito. Nos llevamos de esto. Y vamos a dejar de esto. Vale, nos vamos a por el segundo boss. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! Espera, 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 no te vayas. A ver, necesito algo que le haga mucho daño para frenarlo. A ver, siguiente intento, que viene, que viene. Quédate aquí. A ver, ¿qué pasa? Cuidado, que si me pego mucho a él. Vale, 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 vale. Ya lo hemos parado, ya lo hemos parado. Ahora solo hace falta que no me mate. Venga, bien, ven ahí, ven ahí, ven ahí. Cuidado, cuidado, que estamos un toquecillo, Cuidado ahí, que se nos viene y que estamos un toquecito. ¡Venga, va, gusanito! ¡Ojo! A ver. Haz por apuntar un poquito y que no te... ¡Ay, ay, vale! Tengo rango para darle. No hace falta que me pegue tanto, venga. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me vaya subiendo la vida poquito a poco, va. Eso es. Eso es. Ahí le voy dando, ¿no? Sí, yo creo que le voy dando. Tengo que poner algo que le haga un poquito más de daño, creo. ¡No! ¡Que acerques a él! Vale, yo no me la juego ya. ¡No me la juego! Eso, eso no hace pupita, ¿eh? No me la juego, vamos. Pajarito, échame una manita, ¿no? ¿Dónde está? Vale, ahora viene un poquito más deprisa. Venga, mitad de vida. ¿Me puedes seguir subiendo la vida un poquito, por favor? Comete otro. A ver, ponte la lancita, ponte la lancita. Eso es. Muy bien. Vuelve por aquí, por favor. De hecho, te puedo ir dando. Te puedo ir dando. Me puedo quedar parando el medio. Lo que tú quieras. ¿Sabes quién va a venir, no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes quién va a venir y te va a atropellar, no? Mira, mira cómo va de lento, ¿eh? Mira, así va rápido. Así va lento. Ojo que viene. Cuidado que te atropella el bus. Calla, estoy con este. Y dale con darme. Me he traído pociones, gente. Para. Ven, 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 vamos, vamos. Vale, vale, me creo que lo estoy frenando. Tómate esto. Tómate esto. ¡No! Estaba mirando abajo. Vale, ahora, ahora, dale, 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 dale. Tómate otra poción. Y tómate otra. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que se ha enfadado! Dale con el hacha. Uy, espera, que con el hacha también. Pues todas las armas pueden cargar golpe fuerte. Se viene. ¿Dónde estás? ¡Gusarapo, vuelve! ¡Que se vienen golpes tochos! Me aparto a un lado. Es que cuando golpeo me voy hacia adelante, ¿verdad? Vale, 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 vale. Tómate otra poción. Vamos a ir asegurando. Venga, 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 venga. Oh, aseguramos, aseguramos. ¿Serio? ¿Serio? ¿Qué viene? ¿Pero dónde está? Sigue aquí dando vueltas, no se ha pirado. Ah, que sigue aquí dando vueltas. Ah, bueno, pues yo te voy a hacer la misma igual, Mira, mira. Tan, 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 tan. Se carga las trampas, pero se pincha. Mira, 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 mira cómo te va a bajar la vida. Mira, mira, mira. ¿Cómo te gusta? Dime que te gusta. Esa trampita buena. ¿Cómo te va bajando la vida, Vamos a hacer esto más rápido, que es que si no, gente,
nos da un patatús aquí con este. Uy, 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 qué rico, uy, qué rico. Me has hecho gastar mucho dinero. Bueno, muchos materiales, más bien. Ya está. Y ahora se viene. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven aquí, no te vayas, ven aquí. Mira bien qué poquito de vida. Vamos, de frente, tú. Venga, venga. Ya está. ¡Explosión! ¡Hala! Venga, pues. Recoge, espera, con esto va a ser más rápido, ¿verdad? Recoge esto que nos ha sobrado. Tráetelo para casa que nos ha sobrado. Bueno, segundo boss. Se nos ha atragantado un poquito hasta que me he puesto serio. Por cierto, tu pajarito. Tú. Ah, todavía no subió el nivel, vale. ¿Qué nos da? ¿Qué contiene? ¿Qué nos? Madre mía, tenemos aquí 200.000 cosas, tú. A ver, esto para que nos haga el vendedor. Esto para. ¿Esto qué es? Ah, esto es para el inventario, tú. 12 slots. ¡Ole! Pues me vienen ahora de maravilla. Vale, entonces. Más 21 de vida. Inmune a... Esto es un set que te hace invulnerable al suelo de los slime, ¿vale? No te ralentiza, el suelo del slime por si te ralentiza, pues esto te lo evita. Esto lo trincamos, lo cogemos. A ver, ya estamos en base. En primer lugar, tenemos una llavecilla por aquí, así que abrimos esto. Vale, esto me interesa, esto para vender, esto también lo voy a vender, si me dejan, esto también. Y esto me lo quedo. Vale, vamos a vender cositas. A ver, si yo te vendo esto, más esto, más esto, más esto. Esto vale 35, ni tan mal, ¿no? 67. Vale, tengo 78. ¿Cuánto requería esto? 375. Bien, siguiente punto. El gusanito. Al final me ha costado más de lo que yo recordaba, ¿eh? Pero bueno, hemos tenido que ponernos serios. Bien, 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 bien. Vale, y esto nos da el caparazón helm este, que este era para minar, si no recuerdo mal. Ah, no, no era para minar. Ah, bueno, sí, after mining wall. Vale, esto te da 17. ¿Cuánto tenemos ahora nosotros? Son 12 de vida, 7 de armadura y 5 de... Bueno, este te da de daño al picar. Este 7,4 de daño a melee. Este 6% de rango. Vale, y esto lo que te da es 17, 10, 6 de explosión de damage. Pero bueno, que vamos con explosiones ahí a lo loco. Vale, dos set hacen que tengas más 23,8 de daño. Después de estar parado, ¿no? De picar, después de estar parado picando. Bueno, vale, pues estás bien. Tengo todo para hacerlo, la verdad. 9 de explosión de damage. Es que explosión de damage... No tengo nada que sea explosivo, pero bueno, es mejor, tier, y ya está. Y esto que lo que no hace es un teleport para volver a casa rápidos, rápidos y veloces. Que de hecho, esto me interesa a mí mucho. Vale, no tengo muchos, tengo 10 y 12, así que vamos a hacer el localizador de dónde está el siguiente. Uop. Venga, dime dónde está el siguiente. Hacemos una búsqueda. ¡Ojo, que está en este lado! Pues no iba yo a buscarle por ahí. Vale, le tenemos ahí, perfecto. Controlado dónde está el siguiente boss, de acuerdo. Ahora, una vez que tenemos controlado dónde está el siguiente boss, tenemos que hacer cosillas. A ver, ¿qué he traído cosas para vender? Mira, pum, 56. Esto, pum, 50, ¿esto te dan 50? Si tengo dos de estos, me forro con esto. Estos te lo dan cada vez que matas a una cantidad de enemigos. Te dropean su ídolo, ¿no? Su estandarte. Y esto te da 7 nada más. Lo mismo, ¿no? Sí, 7. Pues ahora, venga, a vender. 113, 456. Vale, aquí, por cierto, aquí se nos ha puesto para comprar más cosillas. A ver, de momento tenemos uno de estos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a por otro huevito. Sí, amigos, sí, tenemos otro huevito. No, no. No lo rompas. ¿Cuál será este? Curiosus. Curiosus. El huevo curioso. Bien, bien, veremos, veremos a ver el huevo curioso que sale. Tengo que hacer una cama. Vale, salita cerrada, pero me ha quedado un poquito... Ah, bueno, aquí también hay dos, ¿no? O sea, que debería de ampliarle uno más aquí. Queda un poquito estrechita de un lado y como más larga de otro, pero bueno. Incluso yo creo que puedo cerrarla aquí uno más y aquí cerrarlo uno más, ¿no? Sí, vale, voy a hacerlo en esta sala y ya, ahora que estoy puesto, les pongo a todos iguales.
Venga, le pongo la cámara. Se las tengo que pintar. Ponemos el cacharro y ¡plup! Ahí lo tenemos, sí señor. Vale, ¿tú qué tienes? Ah, tú tenías pan, es verdad. Pan, el rifle. ¿Y aquí qué tenemos? Vale, y tú eres el que tenías para poder volver a invocar a los monstruos. Este es el gusano. O sea, el slime gigante. El gusano. Y este es el Hive Mother. 500 cada uno. Vale, lo han subido bien de precio, ¿eh? Antiguamente no era así, pero bueno, 500 cada uno. Vale, cuando tengamos un huerto más grande y todo, ya podemos vender mucha comida y cosas de esas. Así que, ni tan mal. Ahorraremos un poquito. Vale, perfecto, pues yo creo que ya lo tenemos todo un poquito hecho, ¿no? Me faltaría solo una cosa, pero creo que hoy lo voy a dejar por aquí y en el próximo día nos vamos a poner con el tema de ir automatizando poquito a poco lo que podamos las cosas, ¿vale? Bueno, gente, un detallito más antes de irnos solo y lo vamos a dejar por aquí. Es que he puesto las trampas aquí, ¿vale? Las trampas, ¿qué es lo que van a hacer? Las trampas no van a impedir que el suelo este funcione, es decir, que los clavelins se van a volver... Más vale una imagen que mil palabras, gente. Bueno, pues cuando cubra todo esto, respawnean y mueren. Respawnean y mueren, respawnean y mueren. Y así, pues tenemos algo sencillito para nosotros. Ya está, nos vemos. Adiós, chao, chao.